Luego, y el tema es que hay gente que está genuinamente obsesionada con esto de lo natural y se voltean y nos ven a nosotras personas trans y nos dicen es que tú vas en contra de la biología. ¿Cuál biología? Porque la biología básica, pues primero que todo, permíteme y le presento mi libro de biología avanzada. Y luego la gente que te dice cosas como ir en contra de la naturaleza son personas que también le están haciendo cosas a su cuerpo. Una vez una señora genuinamente sí me dijo de yo ser antinatural y me volteó. Ella tiene pues implantes. Claramente sabía que se había hecho las pestañas, uñas postizas, estaba usando maquillaje y se da un poco de señora. Yo creo que usted es más trans que yo. ¿Qué se supone que es lo natural? ¿Saben este cuento de que venimos y nos dieron un cuerpo y tenemos que aceptar ese cuerpo como es? Cuando la verdad es que el declararse body positive, o más bien tener una relación positiva con nuestro cuerpo, es declarar hegemonía sobre él y poder tener una conversación positiva, construir cosas donde podemos negociar y platicar con nuestro cuerpo y hacer de él o platicar con él de modos que nos construya. Pero no por hablar mucho acerca del tema de lo que es ser body positive, porque cada quien va a tener una interpretación diferente. Sí quiero hablar un poco acerca de él. ¿Qué es lo que se supone que estamos haciendo cuando modificamos nuestro cuerpo? Sobre todo porque decir modificar nuestro cuerpo le habla un poco más a como la gente que se perfora o que se hace orejas élficas. Ya quisiera tener orejas élficas. Es mi sueño tener orejas élficas. Saben, como que se supone que el modificar tu cuerpo es hacer cosas que se harían por allá en una tattoo shop. Nada en contra. Por favor, tatúense, es lo máximo. O quítense tatuajes también si quieren. No sé, cosas que construyan, tengan una relación positiva con su cuerpo. Pero como sea, el tema es que como mujer trans todo el día me acusan de ser quien modifica mi cuerpo, quien va en contra de la naturaleza. Y vas y mira así. Pues primero que todo, todas las cirugías que se han hecho para la gente trans realmente no son para la gente trans. Todas son cirugías que se hicieron para personas que no eran trans por un motivo u otro. Y luego nosotras pues nosotros nomás lo aplicamos. Pero ustedes creen que los implantes se diseñaron con la gente trans en mente? Neta, el tratamiento hormonal. ¿Ustedes creen que eso se hizo para que la gente pueda transicionar? Y es que dejando de lado el tema de género, el modificar nuestro cuerpo yo creo que es parte de nuestra misión como seres humanos, el poder extender nuestra vida en este planeta, el poder asegurarnos que la gente pueda tener una vida pues más completa o con más acceso a más cosas, el ayudar a que la gente pueda, no sé, no pasarla tan mal por cosas que en últimas sí vienen del cuerpo y que sabemos que podemos, pues que le podemos meter mano, sería la palabra. Y es que volteas y miras y yo creo que hay gente que modifica su cuerpo de a diario. No más que toca sentar cabeza con el qué significa exactamente el modificar el cuerpo o ir contra la naturaleza. Porque si lo piensan, tomar café o para ese chiste alcohol es modificar nuestro cerebro para que tengamos una percepción diferente de la realidad. Y eso lo hacemos a conciencia. O del otro lado, naces, no han pasado horas y ya hay gente que le está perforando las orejas a sus chiquitas porque dice claro, para que la gente sepa que estos son sus genitales y ha de ser mujer y estos son los roles y le toca la perforación. Horas, son cosas de horas. De nuevo, pensando en cómo la gente modifica los cuerpos y luego piensa que eso no es una modificación. De hecho, nos inyectamos cosas para modificar el cómo funciona nuestro sistema inmune y entonces poder enfrentar la realidad viral del mundo que nos recibe casi que de recién nacidos. A menos que estemos hablando de padres sumamente irresponsables, pues lo más normal es que un bebé nazca y no mucho tiempo después, en los primeros meses, ya se está hablando de sus primeras vacunas y eso está bien, pero pues eso es modificar el cuerpo. Estamos de acuerdo. Y ya si le queremos rascar así como hasta el final de esta historia, pues también podemos pensar que la ropa misma es modificar el cuerpo, porque si se tratara de ser personas naturales, los animales no usan ropa, o sea, ni siquiera desarrollan ropa. Lo han pensado eso porque va que digan no, pues que no tienen la capacidad de hacer telas, Ofelia, pero pues tampoco tienen como un, pues saben, como que algo ahí que digas ah, claro, es la ropita de los pájaros, ¿no? Donde hace frío les da frío, donde hace calor les da calor. Pero nosotros seres humanos tenemos tecnología suficiente para poder modificar nuestra biología, confrontar la realidad de la naturaleza y básicamente cambiar eso para que podamos estar más a gusto. Es absurdo, pero pues se supone que por la biología no deberíamos de vivir en muchos lugares donde vivimos en este momento. Y ahí estamos. Aquí estamos y no nos vamos. Las equivaguitas nos llamamos. Alguien de paso explíqueme por qué Durango está donde está Durango. Lo he preguntado millones de veces y nadie me ha podido dar una explicación. No es como que digas no, es que he estado en las minas de Durango. No, tampoco hay un cauce de agua, tampoco hay como los plantíos de la agricultura de Durango. Y es de que alguien dijo saben qué, vamos a vivir aquí. Aquí pongo una ciudad y esto va a ser Durango y todo Durango va a estar aquí alrededor y no hay ningún motivo excepto de que aquí me parece chido. Durango es chido. Durango es chido. No más que alguien decidió que ahí era. Ofelia, reprobando clases de historia mexicana.
Roja, su canal favorito. Ahora, lo que más me interesa de toda esta historia acerca del que si se modifica el cuerpo o no es este concepto que mucha gente conoce, pero yo creo que no mucha gente se ha sentado a analizar bien el que significa, que se llama la domesticación, que es en esencia modificar animales y especies enteras de animales para que puedan estar donde nosotros asentamos casa. Literal, les modificamos por nuestro bien. Y el caso más evidente de cómo podemos llevarnos eso al extremo, dejando de lado los pescaditos que brillan en la oscuridad, es el caso del pug, que por si no lo han pensado, el pug viene del lobo, nomás que tomó como 30.000 años, pero mucha gente conspiró para hacer lobos a pug. ¿Cómo funciona esto de la domesticación? Pues hay millones de caminos, pero en últimas, si no es por selección antinatural de animales, a medida que van creciendo en la camada, nomás eliges el más pequeño y te vas quedando con el más pequeño siempre hasta que pues, pasas del lobo al pug, sino que también la otra cosa es evidentemente un plan de diseño que sobreviva a las generaciones, porque pues esto de nadie vive 30.000 años, que sepa o sepamos. Y si alguien sí, pues a lo mejor los Asgardians son reales. Sería chido, ¿no? O sea, no, nada en contra de eso, que sería chido vivir más de 100, creo. Y para mucha gente también, no más para dejarlo ahí en dicho, se supone que tenemos este como gran miedo de que la modificación genética trae la era donde el ser humano va a controlar su futuro y vamos a jugar a ser dioses. Y es de esto viene pasando desde hace muchos ayeres. ¿Qué? Pues que existe modificación genética desde el hecho de que hay gente que elige a sus parejas. Hay gente que genuinamente planea la descendencia familiar según pues yo quiero estar con gente con esta apariencia, esta forma. Yo no sé, esto es algo que no es natural, a menos que queramos también redefinir o poner un ojito más preciso, porque seguramente en biología esto está más que definido. Yo estoy diciendo estupideces porque soy youtuber. Pero el punto es, a menos que pues hablemos más acerca del qué es natural, ¿no? Porque también hay algo que decir acerca de cómo, en qué momento que un grupo de hormigas construya un montito de hormiguero, eso no es natural, y que nosotros hagamos un edificio de arena básicamente o de concreto, pues eso no es natural. Saben, como que también hay algo hay que hablar, pero eso no es para el video de hoy. La tecnología es chida. Nomás que pensamos que lo natural incluye la tecnología, ¿saben? Es el caso. El tema y a lo que voy con esto es que no solo domesticamos lobos a pug y un chingo de otros animales de paso, sino que también nos domesticamos a nosotros mismos. Los seres humanos somos el producto de la domesticación de los seres humanos. Entiendan eso como lo quieran entender. De entrada, podemos comparar nuestros estilos de vida en sociedad y el cómo convivimos ahorita con lo que nos rodea contra seres humanos que no se crían en estas sociedades. Hay gente, y ojo a la palabra aquí, feral, gente que se cría afuera en la naturaleza buena, no en la naturaleza nuestra, que es la mala. Supongo que es la mala porque la nuestra está conspirando para destruirse, porque somos pendejos también. Pero el punto es que hay gente que se cría literal con chimpancés y hay gente que se cría por lobos, y no es que está abogando que esto sea chido para nada, no más que si nos comparamos contra el cómo viven esas personas, pues sí podemos decir que qué bueno que hemos tomado como control sobre nuestras vidas para, pues, para hacer esta sociedad justo, ¿no? O sea, nacemos y nos queremos educar, nacemos y nos queremos vacunar, nacemos y nos imponemos unas cosas que vienen de nuestra autodomesticación, que luego nos dan formas para vivir de, pues, de modos que vamos a vivir más años. Es que sí es verdad que leemos historias de hace como 300 años y es de no, pues la expectativa de vida era tan corta que pues de razón que se enamoraban para siempre, porque pues hoy en día vivimos dos veces eso. Para siempre es dos veces del enamoramiento para siempre. Yo no sé si existe. Bueno, es otro tema. Hashtag poliamor. El caso es que tenemos millones de pistas de cómo nos hemos domesticado a lo largo de los miles de años. Creo que quizás el caso más presente es el cómo eliminamos a un grupo de seres que habitaban el planeta, que bien que lo pudimos cohabitar, pero nos valió gorro al parecer. O también dicen a veces que nomás es un tema como de manejo de enfermedades. En fin, no hay tantas pistas de qué fue lo que pasó, pero visto desde lejos, había un planeta que tenía seres humanos y neandertales. Y por 10 segundos quitémonos el estigma de que neandertal es tonto, idiota y todas esas cosas que nos enseñaron. Pensemos que los neandertales son simplemente otro tipo de seres que pudieron haber sido como nosotros. Y pues cuando comenzamos a cruzarnos, neandertales y seres como nosotros, se murieron, desaparecieron después de muchos miles de años de estar ahí. Es como de como que si alguien encontrara libros de historia así todos viejos dentro de 10.000 años acerca de lo que pasó en América, es como de
pues estaban bien hasta que llegaron los europeos. Bueno, seguramente fue por accidente que se murieron los americanos, ¿no? ¿Cuánto? No, pero bueno, hay teorías que comprueban que puede que sí. O sea, a lo mejor sí fue un tema que cuando nos comenzamos a mezclar con neandertales, simplemente había manejo diferentes de literal antivirales y cosas que vienen desde la sangre y estas cosas que hoy en día también pues, nos podrían pasar. Se han puesto a pensar que no podríamos tener viajeros en el tiempo. Porque si alguien del pasado viene ahorita, en chinga le cae un COVID muy loco. O si alguien del futuro muy futuro viene ahorita, nos va a traer el COVID-39,000 y eso también sería muy grave. En fin, el caso es que nos hemos domesticado, nos hemos modificado, hemos hecho millones de cosas para cambiar el quiénes somos. Hay gente que sostiene el hecho de que nuestra cocina o como le presentan a veces el estómago externo nos cambió tanto que define el que seamos seres humanos. Ahí les va. Los chimpancés, los simios y todos estos animales de los cuales pues, también tenemos un linaje por allá así ya muchos años atrás. Esos animales se la pasan la gran mayoría del tiempo de su día buscando comida, porque apenas consiguen algo, la cantidad calórica que pueden ingerir es tan baja a comparación de lo que necesitan que en chinga ya están pensando en el próximo. Nosotros tenemos la cocina, entonces podemos pues uno consumir otros animales, cocinarlos, los cuales hace sanos y luego consumir tantas calorías en una sentada que liberamos muchas horas del día para hacer otras cosas. Y por consecuencia se desarrolla la civilización, pero la agricultura y el cómo formamos esos procesos de agricultura nos cambiaron de millones de modos. ¿Sabían que antes de los procesos de la agricultura no existían las caries? Porque nuestros dientes evolucionaron para justo el tipo de consumo que no generaba caries. Y hoy en día podemos, si queremos, consumir el equivalente de todo el azúcar que consumía una persona de la época donde existían los neandertales en uno o dos días. No estoy exagerando. O sea, de verdad que si quisiéramos podemos bañarnos en azúcar. Saben, es como díganle, es una persona de 1300. Como nota al margen, no se bañen en azúcar. Es pésima idea, de verdad. O sea, de hecho, nada dulce. Si lo van a hacer, hay geles, saben, de hecho hay geles bien chidos, hay unos que se enfrían, que se calientan, pero eso de te pongo la miel encima, no, eso y la arena tampoco, pero bueno, eso es otro video. El caso es que la agricultura nos cambió y bien que podemos analizar cuántas otras cosas de lo que ocupamos hoy lo llevamos ocupando desde hace tanto tiempo que también ya nos cambiamos alrededor de eso. Es que de verdad que si ustedes piensan, ay, mira cómo me parezco a mi abuelo. Imagínense si logramos mantener una práctica a lo largo de más de 5 generaciones, como eso de verdad en último sí se comienza medio a ver un poquito en los cuerpos, aunque realmente nada de eso es realmente notorio genéticamente hablando, pero igual una persona que se cría sin tener que nadar por ir por su comida, pues se refleja un poco en el qué tipo de cuerpo puede desarrollar. Y a lo largo de muchos años esto claro que nos cambia. Si lo volteamos a mirar hacia unos 10,000 años, pues entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, todavía hay un debate si necesitamos zapatos o no, pero eso es ir en contra de la naturaleza. Si quisiéramos ser totalmente naturales, pues hasta me atrevo a decir que para qué usamos desodorantes, saben? O sea, la naturaleza nos dijo, la biología dice que deberíamos de no usar desodorantes y ahí vamos a ponernos una cantidad de químicos ahí bajo el brazo. Pues solo porque nos gusta el olor a montaña del este. Super cool, fresh mint, totalmente natural. En la era de la selección antinatural tenemos todo tipo de locuras antinaturales. Hay gente que va por la cuarta o hasta quinta generación de ser bailarín de ballet. Y esto es una cosa que sucede supuestamente en Rusia, aunque seguramente aparece en otros lugares y capaz sí nos podemos enterar también de gente que lleva 5 generaciones de hacer algo. Y no necesariamente es el hecho de que hagan ese algo, sino que ocupar una función alguna con el cuerpo que requiera de que tu cuerpo se optimice de algún modo para eso, digamos en brazos largos, brazos cortos. Luego hace que se seleccione gente como pareja que medianamente pueda reflejar esto. Entonces, de muchos modos habrá quien está tratando de hacer el pug, pero más bien la bailarina de ballet y a ver si lo logran. No más que se logre mantener la costumbre por miles de años, pero 5 generaciones es un chingo. Y en el peor de los casos, quizás no necesariamente implica el cambio, sino una presión inmensa, porque no mames, va a ser la primera persona que no baila ballet en la familia. ¿Cómo? Sí, papá, es que el ballet ya se está acabando porque ya no hay tanta gente que me interese. ¿Qué? Ya no vivimos en 1800, pero es otro tema. De paso, hay gente que argumenta que parte del motivo por el cual tenemos esta diferencia en altura promedio entre hombres y mujeres es porque esta presión literal patriarcal desde hace tantos años, porque las mujeres supuestamente tengan un rol y los hombres tengan otro, ha llevado a que pues, se seleccionen a mujeres más chaparras. Fin.
Y hay muchos análisis que buscan que si una mujer de puro chance crece mucho, o sea, es muy alta o es muy grande, entonces tiene de menores chances para encontrar parejas en un chingo de sociedades desde hace muchos ayeres. Entonces, en últimas, ese es uno de los argumentos que explica por qué hay de repente diferencias en promedio de altura entre mujeres y hombres, aunque no es conclusivo. No se vayan con eso, pongamos duda aquí, pero nomás por decir que también hasta eso estamos modificando en quiénes somos. La cantidad de procedimientos que existen que van en contra de la naturaleza. Hay gente que nace y ya les están modificando los genitales para que sean más bonitos. Oye, es que les megma. Eso ni eso nada. De verdad que es nomás una costumbre desde hace muchos años, hasta religiosa en algunos casos, de que los bebés se les haga la circuncisión, quiéranlo o no. Y se supone que la gente trans queremos modificar los genitales. Pero nomás la cesárea o el que hagamos cirugías de corazón abierto, tener marcapasos. Hay gente que se amarra los dientes con hilo de metal para poderlos alinear. Y pues qué bueno, o sea, qué chido que se pongan brackets, por favor. Yo también tuve brackets de chiqui, pero luego no dudo que toda esta gente que anda diciendo eso es antinatural tuvieron brackets de peques. A mí no me engañan. Y ya sé que mucha gente va a decir, a ver, Ofelia, una cosa es los procedimientos antinaturales y otra cosa es el corregir algo que tiene una necesidad de la medicina. Y aquí yo nomás voy a dejar ahí sobre la mesa de nuevo el debate de que no sería la naturaleza de todos modos que, pues, que tengamos dientes malos y espaldas chuecas. Y no sé, hay gente que le mueve las orejas para que no estén muy salidas. Saben, como que tantas cosas que dices un poco de yo no sé en qué momento estas sí son necesidades médicas y estas no. Siendo una mujer trans, hay una cantidad de cosas que la gente me dice todo el día. Eso es opcional y es como de intenta tú andar por ahí como yo sin eso. Pero también admito que pues evidentemente el cuerpo de cada quien es de cada quien. Como sea, el punto es que amarrarse los dientes con hilo de metal muy probablemente sea una cosa que le salve la vida a muchas personas. Pero hay una cantidad titánica de gente que lo hace solamente porque quiere tener la sonrisa marca de pasta dental. Pongan ahí la que ustedes quieran y no pasa nada. Que hagan lo que quieran. Por favor, modifiquen su cuerpo. No estoy diciendo que no, solo que nos enseñaron a odiar esto como supuestamente antinatural. Y es como no mami, güey. O sea, se tiñen el cabello, güey, que se cortan el cabello. La naturaleza no. O sea, si la biología hubiera querido que nos cortáramos el cabello, ¿dónde están mis tijeras en las manos, güey? O las piedritas en forma de tizón, como que también es un niche. Ahora, como sea, el punto es que toda esta plática, esta discusión de qué es lo bueno natural y qué es lo malo antinatural y cómo supuestamente no deberíamos de hacer cosas antibiológicas, pero hoy estamos hablando en iPhones, me parece bien rara. Y a veces, porque tengo tiempo libre, me siento a pensar de verdad de dónde viene esto. O sea, que lo que me están tratando de decir, una de las cosas que me dicen a cada rato es que supuestamente la naturaleza siempre es mejor. Y lo interesante ahí es esta conversación del qué dice que es mejor y qué es peor. Una de las cosas que me despierta mucha curiosidad es el por qué se aferran tanto a este tema, porque nomás no dicen pues bueno, dejemos que esto suceda y a ver a dónde va. Es su vida a fin de cuentas, en vez de mi vida implica que yo te diga a ti qué pensar, que es raro, pero sucede porque hay gente que te quiere literal corregir. De hecho, por eso estamos impulsando estos esfuerzos que están en contra de los esfuerzos para corregir la orientación o la identidad de género. Saben, como que las ECOSIG, las terapias de conversión, son gente que tienen literal clínicas y espacios y anexos y nichos y yo no sé todas estas cosas para que la gente sea como la naturaleza. Es como que quién dijo una de las millones de definiciones que hay para separar el que es un pensar de derecha y un pensar de izquierda. Políticamente hablando, es la duda que hay de dónde venimos, que es una duda muy válida porque mucha gente habla del qué va a pasar luego que pues, pasemos a mejor vida. Mi vida ahorita es muy chida, pero entiendo el punto. Sí, allá estamos en mejor vida, porque la otra pregunta es el hey, ¿y dónde estábamos antes de venir? No, o sea, eso también me interesa saber, no, como que qué estaba haciendo, que dije, ¿sabes qué sería chido ahorita? Ir a la Tierra y ser mujer trans. Pero esta pregunta del de dónde estábamos y por qué nacimos, pues para muchas personas se soluciona de modos raros y complejos. Y por consecuencia, entonces hay quien le asigna este motivo de nacimiento a millones de raras explicaciones. Y supongo que en la gran incógnita de la vida hasta me hace sentido. Pero el punto es que hay gente que piensa que cuando nacimos viene con motivo y ese motivo para muchas personas de plano es solo venir a reproducir, que está raro. Pero bueno, el caso, eso es lo que piensan. Lo complejo es que luego piensan que como naces te toca. La diferencia, una de las, entre lo que es el pensar de derecha político y el pensar de izquierda político, es que la gente muy de derecha política trae la opinión muy fuerte que tú no puedes cambiar nada de lo que se te asigna al nacer. Puedes hacer lo que quieras en vida, pero como naces así te toca. Y por eso se les suele hablar de la gente de la derecha como la gente más deselitista, porque dicen oye, yo hice muchas cosas en mi vida
Claro que puedo cambiar el quién soy. Para dar un ejemplo, la posición de la derecha es que sin importar de dónde naces, tú vas a ser de ahí, sin importar en qué estilo de vida o en qué clase naces. Sabes, como si no naces en la élite, nunca vas a ser de la élite, sin importar pues, qué hiciste en tu vida. Y yo no quiero presentarme a debatir qué es la élite y qué no es la élite, pero justo esto es el argumento que se habla de cómo el pensar de la izquierda política de uno de los millones de modos de los cuales se puede escribir es gente que cree que puede cambiar lo que se le asigna al nacer. Entonces, si tú naces de un país, puedes cambiar eso e ir a otro. No por nada. De ahí es que nace que la gente que piensa que quien es inmigrante nunca va a ser del país al que llega. Saben, como que vienen aquí a mi país y son inmigrantes y para siempre serán inmigrantes. No me importa cuánto cambien. Nunca serán, no sé, estadounidenses. Esas son las mismas personas que están en contra de la gente trans. Nacieron como hombres y les toca. Nacieron como mujeres y les toca. Y son las mismas personas que piensan que no se puede cambiar nada de lo que ya tenías cuando naciste. Y la explicación justo viene de la duda del ¿y por qué nacimos? Entonces, por consecuencia, se aferran a defender que todo lo que existía en el momento del nacer es inmodificable. Pero luego, por supuesto, para mí, esto ya calidad de opinión, se tapan los ojos a la hora de decir, pues es que, o sea, cambiar tus válvulas en tu corazón por unas que vienen del animal, eso no es modificar nada, ¿no? O una cirugía donde pues, cambias cosas que tienen que ver con tu cuerpo. Y el tema es que este debate es raro y complejo, pero yo sí creo que la biología no puede ser una obligación de vida, porque además esa biología nunca dice nada acerca de las obligaciones de vida. La gran mayoría son sociales a fin de cuentas. Hay gente que insiste que a las mujeres les toca reproducir, fin. Y hay quien dice que pues no, a fin de cuentas no. Y de nuevo volvemos al mismo debate, cambiar lo que se te asignó al nacer versus te toca porque naciste. Y todo esto de nuevo viene del debate del dónde estábamos antes de nacer. Por consecuencia, ¿existía algún propósito a la hora de llegar al planeta? Y es bien complejo platicar alrededor de este tema, porque entonces hay que deconstruir un poquito el no, pues yo como que yo sí creo que vinimos al planeta sin motivo alguno y háganle como puedan. Justo bajo este argumento es que hay gente que defiende que los matrimonios son la naturaleza y es de según quién. O sea, piensen ustedes en esto. ¿Cuándo en la vida del reino animal han visto un matrimonio? No, así llegó la jirafita y sus pajecitos con los anillos y esto no pasa. Los hipopótamos no se casan. Saben, como que ninguna especie animal se casa y mucho menos mantiene una pareja monógama por toda su vida. Ninguna. Si ustedes buscan todas las que son estereotípicamente monógamas, van a topar que hay un chingo de casos donde realmente no. Esto incluye los pingüinos, pero el punto es que este es el debate y de aquí viene, según yo, o a lo mejor estoy tratando de aterrizar una idea que, o sea, es que si no me la aterrizan ustedes, no es como de yo ya no sé qué pensar de esto. Pero el punto es que según yo, de aquí viene todo ese aferrarse a la biología y lo natural, no, de que estamos yendo en contra de pues de que decirles que modificar la biología de muchos modos es como decirles no tenemos misión y propósito en la vida. Y esas personas al parecer no quieren hablar de eso, pero puede estar mal, la verdad. Como sea, el punto es que existe una cosa que se llama la falacia de lo natural, porque no porque algo venga de una planta es sano. Y esto lo deberíamos de saber. Y la neta, neta, que yo sí me alegro de las millones de cosas que hemos hecho para declarar hegemonía sobre nuestros cuerpos y nuestra vida. La conversación que tenemos que tener es aceptar que nos modificamos y más bien hablar de cómo podemos reducir las toxicidades alrededor de esto. Saben, como que, como por ejemplo, encontrar un proceso de, no sé, sustentabilidad sobre lo que consumimos, lo que hacemos, entender que tantos seres humanos tenemos estas necesidades y cómo hacemos para que no destrocemos la naturaleza en el proceso. Porque si quisiéramos ser personas naturales, hay un sinfín de prácticas que ya abandonamos que se encuentran en la naturaleza que dices, como por ejemplo el hecho de que los primates pues cometen infanticidio para maximizar el uso de recursos y o por motivos de literal a veces hasta celos dentro de no como círculos sociales. En fin, el tema del infanticidio es rudo, pero pues no es solución para que tengamos mayor uso de recursos. Thanos no tenía la razón. La prueba de que Thanos no tenía la razón la vimos en la pandemia. Un chingo de gente dejó de estar en la actividad social y económica y se fue todo al carajo. Piensen en eso. En fin, el punto es que si no hablamos acerca de la cantidad de cosas que ya le hacemos al cuerpo y la cantidad de motivos y modos en los cuales vamos en contra de la biología, muchos nos van a tomar por sorpresa. Vivimos en la era de la real modificación genética. Ya tenemos herramientas para cambiar los genes. Piensen en eso. Creo que me sonó ahí el necesito cambiar mis genes de los huesitos a ver si la edad. Y hay millones de motivos por los cuales no estamos ahorita enloquecidos como seres humanos cambiando los genes a todo el mundo. Uno de esos es el hecho de que, como lo cuenta la ciencia ficción, hacemos modificación genética y automáticamente mystic. Y no es tan así, pero sí han habido casos de gente que nace y desde el nacimiento ya les van modificando los genes para que tengan menos predisposición a enfermedades. Y eso es raro, pero a fin de cuentas es algo que podemos hacer. Y si ya nos enteramos de algunos casos, nomás piensen ustedes en de cuáles no nos hemos enterado. Y como sea, el punto es que ya vivimos en esta era, ya tenemos el conocimiento, la bomba atómica ya existe, CRISPR ya es una realidad.
toxicidad. Ahora lo que nos queda es hablar acerca de las toxicidades que se pueden generar. Es como no vamos a poder nunca eliminar el tabaco, pero sí podemos hablar acerca de los efectos del tabaco, porque también ahí donde lo ven, hay motivos positivos detrás de la existencia del tabaco. Calma. Sí, hay gente que lo consume por eso, genera adicción también. Entonces hablemos de la adicción del tabaco y no de cancelar todo el tabaco del total, porque claramente no se puede. Inténtenlo. Mucha gente lo ha intentado con mucho dinero. No se puede. Ya existe la fruta prohibida. Ya el conocimiento está. Ahora lidiamos con las consecuencias como personas adultas. Es que para bien o para mal, se los juro que a mí me da de raro cuando me hablan acerca de la biología, porque uno, cuando dicen la biología, dices como la biología no habla. Y dos, los planes de la biología tampoco me gustan. La verdad es que según la biología, mucha gente debió de no haber podido ver, pero desarrollamos cosas como lentes para que la gente pudiera ver mejor. Piensen en eso. ¿Quién decidió que era una necesidad ver bien? Pues gente con corazón, uno, y dos, gente que quería ver bien, ¿no? Capaz si el quien se inventó los lentes de verdad no veía bien y fue de, oye, algo quiero hacer, o sea, no puede ser. Y eso que en este video no le quiero entrar a hablar acerca de la otra cosa que hacemos mucho, que no solo nos modificamos nuestros cuerpos, sino que modificamos todo lo que nos rodea. O sea, hay gente que literal mueve ríos, eleva montañas o las tumba. Hay gente que hace planeación acerca de dónde desarrollar una sociedad, en qué sentido y de cómo vamos a cambiar el ecosistema general de un espacio inmenso. Cosas que, o sea, ya lo están planeando hasta para otros planetas. Saben, como que hay un poco de un en qué momento lo biológico y lo natural se supone que es rey o reina, y en qué momento es buen diseño también, porque esa es otra que me dicen a cada rato. El cuerpo humano es perfecto y es de perdón, pero mira, yo a veces se me tapa mi nariz, primo, que tú está desmadrada, pero encima eso se tapa un lado, el otro no. Y es como de quien sea que diseñó esto, no estudié ingeniería, güey. Ofelia Pastrana, narices con entradas Turbo Venturi para que el aire pase mejor. Yo no sé, o quizás tener salidas, saben, como las computadoras que tienen entradas, un ventilador y. Debe de haber millones de modos más cool para diseñar el cuerpo humano de lo que tenemos ahorita. Pero aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos. Las equivalitas nos llamamos. Y convivimos con esto. Y el punto es que tampoco creo yo que nuestro diseño sea muy chido. Pero eso de nuevo ya es opinión. Yo solamente quería hablar acerca de cómo se supone que tenemos que acatar a lo natural. Yo creo que nadie, o sea, nadie respeta la naturaleza de verdad. Y hasta venimos un poquito más, pero saben, cuando se trata de su cuerpo, la gente hace lo que le da la gana y eso está bien. Y así debería de ser cada cuerpo y las decisiones de cada quien. Y nadie debería poder opinar de eso de paso. Pero bueno, como le ven ustedes, déjenmelo saber aquí en los comentarios o piquen el like o compartan este video. Gracias por venir y a escucharme hablar de la biología, porque estudié física. Por supuesto que se me da hablar de la biología. Ahorita biólogos ahí en las respuestas. Ofelia, estás bien idiota, güey. Pero bueno, sí estamos dialogando en el chat. Les quiero. Bye. Nos vemos en el otro video.